lo voy a dejar ahí sobre la mesa con estos análisis de la oposición. Criticaban que Andrés Manuel López Obrador se había bajado de su jeta y se había subido para las giras a una Suburban. Bueno, me abuchearon, corrieron de un pueblo a Xóchitl Gálvez por llegar en un convoy de camionetas machuchonas y en la que iba ella era una Cadillac Escalade. Ahí se las dejo de tarea. En una selfie que había la bancada del PRI en el 2018 y a 11 meses de que concluya su encargo legislativo, el grupo parlamentario ya solo tiene 8 integrantes. ¿A poco sí nos va a tocar ver el fin del PRI? ¿Le vamos a poder poner RIP, como dicen, rest in peace o descansa en paz, mi querido Norman Pearl? Bueno, yo no dudo que por lo menos pierdan en registros estatales. Eso es un hecho. Y es por donde se empieza, ¿no? El PRD así inició, perdiendo muchos registros estatales, y el mismo PT. Recuperar esos registros estatales, pues es prácticamente imposible. La gente los olvida. El PRI es olvidable. Mira, en muchos casos, ahora durante la campaña del Estado de México, se hablaba abiertamente, y era un tema importante, se hablaba sobre el rechazo que el PRI tenía dentro del Estado de México. Acuérdate que el Estado de México fue su fortaleza, ¿no? De ahí salieron varios presidentes de la República, muchos presidentes nacionales del PRI. Y bueno, ¿qué pasaba con el PRI? Pues que el PRI era el partido único. Después con el PAN volvieron un partido único, el famoso PRIAN, y hoy por hoy el PRI está en una condición muy, muy riesgosa, porque así como en el Estado de México, que tanto los querían, hoy por hoy, justamente en el Estado de México, había un 70% de la gente que decía que jamás votaría por el PRI. Y eso está sucediendo, se está repitiendo en casi todos los estados. Ya la gente no quiere volver a votar por el PRI. Te voy a decir algo que parece que puede parecer absurdo, pero a la gente no le gustan los perdedores y simplemente están considerando que ya no es un partido político viable, ¿no? Ya no quieren pensar en el PRI. Tampoco ya quieren pensar en la alianza. Uno de los que manejan tanto es un promotor de esta idea, es Dante Delgado, cuando dice, ¿y por qué nos tenemos que sumar a los perdedores? ¿No? ¡Qué absurdo! Claro, hay otras motivaciones, ¿no? Un ciudadano quiere el 10, 12, 15% y ya el otro día hacía sus cuentas alegres Hamlet Almaguer cuando decía, no, es que si llega un 10% se va a llevar 800 millones de pesos de prerrogativas de un tipo y 1.200 millones de pesos de prerrogativas en época electoral, etcétera, etcétera. Entonces son sumas restas que ellos hacen. Obviamente le conviene mucho más a un ciudadano ir solo que sumarse a una alianza perdedora, ¿no? Y el PRI juega un papel importante. Yo creo que el PRI y el PAN, el PRD, perdón, y el PRD y el PRI se van a ir en 2024. Cuando menos, el PRD yo creo que se va de manera definitiva. Ha estado muy cerca de irse. De hecho, si no mal recuerdo, en 2018 no alcanzó el 3% y fue salvado por algún mecanismo de carácter jurídico electoral, una interpretación para que prevaleciera como partido, ¿no? Pero el PRD creo que es el momento en que ya se despida, se vaya sin honores. Y el PRI también, por lo pronto, que pierda en muchos estados de la República su registro, que ese va a ser un poquito el preámbulo para su despedida, ¿no? El PAN, bueno, el PAN no ha crecido tampoco, también es de los que ha estado perdiendo presencia en donde quiera, y solo es Morena el equipo, el partido que se puede asumir como triunfador en los últimos tiempos. De tal manera que podemos esperar que pase cualquier cosa, Vicente, Poncho, cualquier cosa puede suceder, porque la gente está cansada de estos partidos
partidos que se agotaron, ¿no? Que se agotaron y que dieron malas sensaciones que la gente ya no está dispuesta a recibir. Hoy por hoy el PAN se mantiene con un voto más duro, fíjate qué chistoso. El PRI era quien mantuvo siempre un voto duro. Ese voto duro se resquebrajó, ya no lo tiene. Y ahora es el PAN el que tiene un voto duro, por lo menos en el Bajío, ¿no? Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, etcétera. Y es donde ellos se van a tratar de hacer fuertes. Pero creo que lo más importante de todo es que para 2024 se tengan extraordinarios candidatos por parte de Morena para que las cosas se puedan facilitar y el plan C pueda seguir adelante con una con sentido, con esencia. Porque también hay que reconocer que las candidaturas que se hicieron, por ejemplo, en la Ciudad de México para las alcaldías no fueron las más fuertes. Y son riesgos que no se deben de tomar. Aquí en 2021 se tuvo una candidatura muy débil y bueno, se perdió con mucha facilidad en el estado de Querétaro. De tal manera que tenemos que pensar en que si el partido quiere seguir adelante con fortaleza y quiere seguir guiando los destinos del país, tendrá que hacerlo a través de candidaturas más serias, de candidaturas formales, de candidaturas que realmente obedezcan a un movimiento y en donde no hay espacios para la traición. Se ha hablado mucho de lo importante que resultó que Marcelo Ebrard no fuera considerado como, digámoslo abiertamente, como un precandidato, el precandidato Morena, porque hoy por hoy, después de haber conocido todo lo que ha sucedido, después de ver sus actitudes, después de haber visto ese protagonismo maligno, ¿no? Pues todo el mundo lo compara con un Lenin Moreno. Se podría haber dado al traste con los esfuerzos y con el desarrollo que se tuvo o que se ha tenido durante este gobierno. Entonces, así creo que son riesgos que no se deben de correr. Y así como estamos hablando de un Marcelo Ebrard, ¿no? De un Mejía Verdeja y de traicioneros, tenemos que pensar en que la gente de Morena cierre filas, ¿no? Y esas encuestas se hagan de una manera tan clara que los candidatos que no sean favorecidos pues se puedan sumar a los esfuerzos del candidato que vaya a representar a la alianza, incluido a Morena. Bueno, hay que decirlo, que Claudia Sheinbaum está buscando la total operación cicatriz, estoy leyendo en los chats de correo.